estábamos allí los dos juntos, lo que yo estaba pensando es, si tus padres no te creen, ¿por qué te voy a creer yo? Y no le creí. Y no sabía que esa era la última vez que nunca más hablé con él. Así que es que no le presté caso. A la mañana siguiente sí estaba pendiente de él. Al día siguiente estuve un poco pendiente de él y le vi que estaba. Y quería decirle algo a las monjas, ¿no? Pero él me había dicho que no. Y le vi que estaba cabizbajo. Y bueno, pero como somos cuando tienes 9 años, si no te hace caso un amigo o no te aburres con un amigo, pues te buscas otro. Y eso es lo que yo hice. Así que no le presté más atención. 2, 3 días más tarde, pasó un incidente extraño, raro. Estábamos todos en la iglesia, en misa, que teníamos que hacer misa, ir a misa todas las mañanas antes del desayuno, y de pronto, en el momento del ofertorio, creo que es, o después del ofertorio, cuando el cura, la rutina, nos la sabíamos todos muy bien. El cura levanta, ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo, y luego se vuelve y abre el sagrario, la cajita creo que se llama, y saca el copón con las hostias. Entonces se daba la vuelta, hacía la seña a una monja que estaba en la primera fila. Esa monja era la que siempre venía, se acercaba a comulgar primero, y detrás de ella, pues ya era la señal para que saliésemos todos a comulgar, así fila tras fila, ¿no? El cura venía con el copón delante del altar y nos daba la comunión. Bueno, pues en el momento en que el cura se da la vuelta, abre el sagrario para coger el copón, nos quedamos y vemos como la capulla y ¡pumba! Un momento como si se parase y sacasen una foto. Y ahí ya estamos todos como dispuestos, como levantándonos, medio levantándonos para ir a comulgar, cuando el cura no se da la vuelta. Y nos quedamos así. Entonces se gira así hacia un lateral, hacia uno de los dos monaguillos que estaba todavía pues con el trapo, porque justo lo que pasa antes es que se lava las manos y el monaguillo tenía el trapo, y le hace un gesto, se acerca, le coge el trapo y el cura, todavía de espaldas, cubre algo con el trapo y sale y se va directo a la sacristía. A la sacristía es el cuartito, pues desde donde el cura sale al iniciar la misa y donde vuelve después de la misa, donde sale, vamos, la sacristía, pues de pronto desaparece y se mete ahí y nos quedamos todos como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No mucho rato, más de medio minuto, pero menos de uno, ya iba una monja hacia allá, hacia la sacristía, cuando el cura sale otra vez con el copón y las hostias y va delante del altar y hace la seña y ahí ya venimos todos a comulgar. Una interrupción. Fue a buscar el copón dentro de la sacristía. Pero claro, el cura había encontrado algo dentro del sagrario. Así que al final de la misa, ahí vamos todos, a los dos monaguillos, a preguntarle, ¿qué encontró el cura? ¿Qué encontró el cura? ¿Qué es lo que tapó con el trapo blanco? Y los dos monaguillos no soltaron, no dijeron absolutamente nada. Y era obvio que el cura les había dicho esto, nada, o si no, castigo severo. No dijeron nada. Voy a hablar algo sobre los monaguillos, porque yo fui monaguillo y era un momento especial. Todos, muchos queríamos ser monaguillos porque los que lo éramos una semana cada trimestre. Y esa semana, pues era un poco especial, porque pues por las mañanas tenías que lavarte más rápido y tenías media hora antes, podías entrar a la iglesia. Si no, no podías entrar a la iglesia como crío, estudiante, pues más que los momentos que te llevaban, misa y rosario diario. Pero como monaguillo, pues podías, ibas allí, preparabas, estabas en la iglesia, pues te salías de la rutina, preparabas los libros, los misales, las oraciones, alguna oración especial, entrabas en la sacristía, preparabas las vinajeras, lo que es el agua y el vinillo de Mistela, si eras muy valiente, pues probabas un poquito del vino dulce del cura, y luego pues las monjas te querían más, ¿sabes? Porque como eras monaguillo, pues se te veía ahí, leías una de las epístolas, y las monjas te daban algún postre extra, o sea, te hacía sentir importante, ¿eh? Pero hablo de es que esto, porque los monaguillos tenían el privilegio de entrar en la sacristía y en la iglesia cuando otros no.
Entonces nos acercamos a los monaguillos. ¿Qué tenía el cura? ¿Qué ha encontrado el cura? No soltaron ni prenda, con lo cual todo el día ya se empezaron a cruzar las apuestas de golosinas a ver qué era lo que el cura había encontrado dentro del sagrario y había cubierto. Nunca se supo nada. Por la noche, la versión más oficial era que lo que había encontrado era un sapo, el diablo en forma de sapo. Tal era la fantasía que teníamos, ¿no?, de nuestros críos, pero no se supo nada. No sé si fue al día siguiente o a los 2 días, o el mismo día incluso, no creo que fue al día siguiente, otro incidente, también relacionado con la capilla, este por la noche, al salir de rezar el rosario, ya estaba anocheciendo, salimos, la capilla estaba en la parte de arriba, íbamos en filas por los pasillos hacia el comedor para cenar y de pronto un crío dice ¡fuego, fuego, fuego! Y nos volvemos todos y según estaba pasando por una de las ventanas del pasillo vio que había un fuego, que había fuego fuera del colegio. Nos acercamos todos y efectivamente se veían fuegos allá, abajo. Bajamos hacia abajo, a la parte baja y por una puerta lateral las monjas salen a ver. Y allí salimos todos en tropel, salimos del colegio, vamos al borde de la montaña, el terraplén, y vemos que allí abajo, Villa Escoria, se está quemando. No un fuego, 4 o 5 cabañas. Y nos quedamos, vemos bajar a dos soldados, uno con un pico, otro con una pala, y se ponen a picar uno y el otro a coger arena y a echarle por encima. Y nos quedamos, pues no mucho rato, como 3 o 4 minutos ahí, ¿quién habrá hecho esto? ¿Quién? Las cabañas quemándose. Y las monjas nos dicen, ala, venga, venga, aquí no hay más nada que ver, al comedor. Nos forman filas, volvemos al comedor, nos empiezan a servir la cena, todos muy excitados allí, cuchicheando quién ha sido, quién habrá sido, quién puede haber quemado las cabañas, que si ya empiezan a cruzarse las especulaciones, cuando de pronto veo una imagen que es de las más... Esta no me la puedo borrar nunca de la cabeza. Porque es una imagen repetida, que la he visto en varias... que se relacionan distintas... Es la imagen de a lo mejor estar o en el comedor, como estábamos en este caso, o en el salón, o en los lavabos, en cualquier lugar, y de pronto ver entrar a una monja de las que veíamos menos, no de las que nos cuidaban, porque había monjas más de clausura, y siempre que venía era algo inusual. Entonces, muchísimas veces venía para dar una mala noticia. A veces venía para decir, estaban llamando a un niño, una conferencia, y le decían que algo malo había pasado en su casa, o venían, casi nunca venían con buenas noticias. O sea, inmediatamente que entró una monja de estas, lo que vi es se acumula allí todas las monjas y un par de chicas de la limpieza, hacen un corrillo y esta monja dice algo y veo a otra monja que reacciona. Y se pone a llorar. E inmediatamente hay otra monja que coge a esta y la saca del comedor, fuera, para que no nos alarmemos. Pero la alarma ya estaba allí, ya nos quedamos todos con los pelos, con la piel de gallina, como la tengo ahora. Porque ya sabíamos que algo grave había pasado. Y el resto de las monjas intentando lívidas, blancas. Y va una de ellas, se dirige hasta el final del comedor, ve algo, vuelve, coge la campana, ¡ting, ding, 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 ding! Silencio absoluto. Era cuando nos querían dar un mensaje, y nos dice, ¿alguien ha visto a Alberto Zuluaga? ¿Alguien sabe dónde está Alberto Zuluaga? Todos nos volvemos hacia la mesa de Alberto Zuluaga, y allí la silla vacía. E inmediatamente yo miro hacia la mesa de mi amigo, que estaba más cerca porque éramos del mismo curso, hacia la mesa de Jesús. Y lo que veo es que Jesús tampoco está ahí, y la silla está vacía, y los dos faltaban.
Y ya empiezan, los dos faltan, los dos hermanos faltan, no están. Y no nos habíamos dado cuenta porque tampoco era raro, siempre había 4, 5, 6, 7 sitios vacíos. Porque había gente que se ponía enferma, o había gente que estaba castigada, o la habían mandado a alguien a hacer algo y llegaba más tarde. Si te ponías enfermo, a lo mejor durante el día decías, hermana o profesor o celador, que me duele la cabeza, vete a la enfermería, te veía la monja, uy, tienes 40 de fiebre, tómate esto y métete en la cama. Y no te enterabas de que esa persona estaba enferma hasta que llegabas por la noche y veías al dormitorio, coño, ese ya está en la cama. O si estaba muy enfermo, ni dormía ahí, iba al Torreón directamente. Los hermanos Zuloaga faltaba. Y el incendio acababa de pasar, o todavía estarían apagándolo los soldados. Hermana, hermana, ¿qué ha pasado? Las hermanas lívidas, no soltaron nada. Después, la rutina después de cenar, pues durábamos hora y media hasta que apagaban la luz y nos dormíamos. Después de cenar ya no salíamos del colegio, íbamos hacia los dormitorios, pasábamos por los servicios, ahí hacías cola para hacer tus cosas, llegabas a los dormitorios, era cuando limpiabas los zapatos, te preparabas, dejabas estar, hacías cosas durante un tiempo hasta que apagaban la luz. Esa noche las hermanas intentaron acelerar todo el proceso, porque estábamos súper excitados con lo del incendio. ¿Y dónde estaban los hermanos Zuloaga? Pues claro, ya nuestro deporte favorito, especular, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nos dormimos con la... Ya he dicho otras veces que había muchos que se escapaban, ¿no? Había niños que cuando se cansaban de algo y querían volverse a casa, se iban hasta la carretera nacional Burgos-Valladolid, que estaba a 1 kilómetro del colegio, y por ahí empezaban a caminar. Y por ahí iban luego los soldados y los encontraban, ¿no? O media hora o 2 horas más tarde, depende de cuándo. Pues esto, han prendido fuego a las cabañas los hermanos y se han escapado. Y yo dije, pues sí, porque ya veía cómo estaba Jesús. Dije, no, lo está pasando mal. Y el hermano mayor siempre ha sido un chico, pues, serio, formal. Han prendido fuego y se han escapado. Y eso es lo que pensamos. Al día siguiente, pensamos que cuando despertásemos íbamos a encontrar a los hermanos, porque durante las noches los encontrarían y les meterían en la cama, pero a la mañana siguiente no estaban en las camas. Y durante el día, pues igual, los habrán encontrado, que no los han encontrado todavía, que sí, que los han encontrado, pero los han llevado a no sé qué, que cuando volvimos al día siguiente por la noche al dormitorio, los colchones estaban doblados. Teníamos colchones de lana que se doblaban, se deshace la cama y veías el colchón vacío y doblado, significaba que el alumno ya no estaba. Su armario, su mesilla de ambos hermanos estaban vacías. Habían desaparecido, se los habían llevado, los han expulsado. Un poco duro, pero como han quemado las cabañas, los han expulsado a los dos. Normalmente cuando iban a expulsar a alguien, que lo hacían, pues tardaban unos días, tenían que deliberar el coronel y... Pero no expulsaban a mucha gente. Y no supimos de ellos. No supimos de los hermanos Zuloaga durante un tiempo y los olvidamos. Los olvidamos inmediatamente porque además coincidió que poco después, unos días más tarde, llegaron otros dos hermanos, que había bastantes parejas de hermanos en el colegio. Y a esos dos hermanos les dieron esas camas. Llegaban... Niños se iban y llegaban en mitad de trimestre, era normal, porque era un colegio para hijos de militares los cambiaban de destino y niños llegaban. Total, con la excitación de la llegada de los nuevos hermanos, los hermanos Zuloaga, como que nadie nos acordamos. Hasta que, todavía en el mismo trimestre, pero ya semanas más tarde, surge una versión de lo que había pasado, del incendio, tan horrible, que muchos no la creyeron, o prefirieron no creerla. Y además, la fuente tampoco era como que había llegado, porque nos enteramos, porque le había contado un soldado, de los que había apagado el incendio, a una chica de la limpieza con la que estaría aliada, y la chica le había contado a uno de los niños, y el niño nos contó. Y nos contó
Lo que yo nos contó el soldado, que Alberto Zuloaga, el hermano mayor, sí, lo habían encontrado caminando por la carretera cubierto de humo. Negro, vamos, negro. O sea que o había hecho un incendio o había tenido o había estado por allí. Pero el hermano pequeño, mi amigo Jesús, lo habían encontrado dentro de una de las cabañas, carbonizado, calcinado. Y no le habíamos oído gritar ni nada. Y esa cabaña estaba cerrada con un candado por fuera. La habían encerrado. Y no solo eso, sino que la habían encontrado encadenado. Con una cadena, puesta así como esposas, con una cadena entre las manos, colgada por encima de un piquete, que es una pequeña barra metálica, un algo pues para sujetar una pequeña viga, y había puesto por ahí, la habían encontrado en una posición con las manos así. Y con las piernas un poco encogidas, como un embrión, un poco en posición fetal. Y así la habían encontrado carbonizado. Y había muerto rápido, porque esta era una de las cabañas que tenía lecho de paja entero. O sea que se había quemado súper rápido, como en una cuna. Nadie lo oyó gritar. Y ya digo, mucha gente dijo, no, eso no es cierto, eso no es cierto. Y no lo podíamos comprobar. No lo pudimos comprobar hasta el mismísimo último momento de ese trimestre, cuando ya nos metieron a todos, llegaba la vacación, nos metieron a todos en el tren, que nos íbamos del colegio, íbamos a Quintana del Puente, que era el pueblo que estaba a 6 kilómetros, y siendo de un pueblo de nada, pero tenía la estación, nos metían ahí a todos en un tren que nos llevaba hasta Medina del Campo, que era una estación más grande, y ahí ya nos dividíamos según a qué parte de España fueses en distintos trenes. Pero ese primer tramo, esa primera hora y pico que hacíamos en tren, lo hacíamos todos juntos, y ahí un niño se puso a llorar desconsoladamente. Y nos contó lo que otros al principio era tan horrible que tampoco quisieron creer, pero lo que yo reconocí como la tercera premonición de Jesús, a la que Jesús había hecho referencia, la que marcaba su muerte. Este niño era el monaguillo, uno de los dos monaguillos que había atendido al cura cuando el día aquel que había encontrado algo en el sagrario. Y cuando acabó la misa y los monaguillos volvieron a la sacristía, este monaguillo vio lo que el cura había encontrado. Lo que había encontrado el cura dentro del sagrario era una figura del niño Jesús calcinada, carbonizada. Dentro de la sacristía había una figura que todos conocíamos muy bien, que era la figura del niño Jesús en un pesebre, una cunita de paja. Y esa figura nos la sacaba muchas veces, la veíamos a la entrada de la iglesia, pues el día del Domum o las Navidades, y todos le habíamos besado los pies al niño Jesús. El niño Jesús era la mismísima postura que el soldado decía que habían encontrado a Jesús calcinado. El niño Jesús, la figura, la habían metido en el sagrario, ya quemada, calcinada. Pero lo que habían quemado en la sacristía, alguien había prendido fuego al pesebre. A lo que era el pesebre de paja, tal como Jesús había muerto dentro de la cabaña. Y esa figura del niño de Jesús, que sería pues de escayola, había quedado negra, era lo que el cura se había encontrado metido dentro del sagrario. ¿Quién podía haber quemado esa figura en la sacristía? En la capilla, solo en la sacristía, solo entraba el cura, las monjas, alguna monja y los monaguillos. ¿Quién había sido el monaguillo durante esta semana
junto con el monaguillo que nos estaba contando la historia. ¿Quién había sido el otro monaguillo? Alberto Zuloaga. En la cabaña donde mi amigo Jesús fue calcinado, era una cabaña de los mayores. ¿Quién tenía la llave del candado de esa puerta? Alberto Zuloaga. Alberto, el hermano mayor, había asesinado a su hermano pequeño. Y lo había hecho cuando dijo, antes de que cumpliese 10 años. Jesús lo sabía. Jesús lo vio venir. Jesús me lo contó a mí. Y yo no pude hacer nada. Hasta la próxima.